Vamos. Yeah. La fiesta sigue de largo para Virginia Quintín y cuéntanos. Muy buenos días con todos, señores y señores. Un placer, un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Usted en casita, descansando, relajada, relajado. Nosotros de aquí trabajando para llevarle muchísima diversión. Ahora sí, Quintana, cuéntanos por qué. Déjeme saludar. Nos ponen la misma música. Gente chuchaqui, gente en Guayabada del Ecuador, sobre todo de Quito. Buenos días. Bienvenidos a Saboreando la Mañana. Hoy es que ayer... Salúdeme, qué bonito especial. Buenos días, Dios, queridos televidentes. Un abrazo enorme y bienvenidos. Cuéntenos, don Quintana. Oye, es que al frente de mi casa se mete en tremenda fiesta que pusieron hasta tarima. Yo, ¿por qué ponen tarima? Había música... Se me mezclaban como tres canciones de tres lugares diferentes de allá arriba en mi departamento. Y a las 12 de la noche, Proyecto 1 se pone a cantar en vivo. Y después Sandy Papo, que ya no sé qué es la nueva generación y todo. Y yo digo, soñé con esta canción. Hasta las 4 de la mañana no me dejaron dormir. Y le vengo ponen a casa, más de lo mismo. Vengo a casa a la mañana y toma tu Proyecto 1. Eso es que la fiesta sigue de largo para ti, Mirta. No, estaba tan buena que yo era acostadito ahí, era así como que... Qué bien papo, la están pasando. Hazme caso, claro, oye. Dice Martín que ni siquiera los tapones le sirvieron. No, no me sirvieron. Me ponía acá y era como que escuchaba ahí volumen 3, todo. Ay, no, Dios mío, mala noche. Mi querida jefecita también es media vecina mío. ¿Ya? Por suerte están a dos cuadros más allá, por suerte. O sea, no sé. ¿Se escuchó por allá? ¿Le han escuchado? ¿Se escuchó por allá, jefa? Uy, no le escucho nada. ¿Se escuchó por allá, jefa, o no? Sí, que sí se escuchaba. Y eso, y la jefa vi como unas dos cuadras más allá. Yo los tenía al frente. Mandé videos. Los videos se escuchaba que hasta con las puertas, ventanas cerradas, la gente estaba, pero on fire. Encendida. Yo, en cambio, le cuento que por burlarme de usted, frente a mi casa en la fábrica, se pegaron también la farra desde las 11 de la mañana hasta casi las 2 de la mañana, le cuento. Yo me desperté como a las 12 y media, pero así con una saya espantosa. ¿Pero por qué? Porque les dieron el micrófono ya a los panas que estaban plutos, creo. No. Entonces gritaban ya, o sea, no cantaban, ¿no? Gritaban. Claro, es mala ya tía, alarido pelado, así ya espantoso. Y ya se escuchaba espantosa las zamponias y todo eso y con los gritos. Ya, por lo menos. Espantoso, vecinos. Buena farra la suya, claro, pero se pasaron ya. Cuando empezaron a agarrar el micrófono, ya se pasaron. No escuché nada, gracias a Dios. Pude dormir perfecto, delicioso, no había bulla. Tenía mis taponcitos, yo no le escucho a mi esposo. Juegos pirotécnicos. No, eso me da tantas diras. Vamos a hablar acerca. Pirotecnia. La pirotecnia, vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tener algunas historias y conocer también por qué deberíamos no utilizarla en estas fechas. Porque realmente, claro, quizás sea bonito verla, bonito pues verla en el cielo, pero que eso dura, ¿qué? Unos 10, 20 segundos. Y el daño y lo que afecta es, pues, la contaminación es impresionante. Después de la contaminación, los animalitos, se mueren tantas aves de un infarto al escuchar todo ese alarido. Aparte, perritos, una vez estaba en mi departamento y había un perrito en el balcón de al frente y le dejaron la puerta abierta y quería lanzarse, o sea, de la desesperación que tenía, el perrito quería lanzarse y yo me quería lanzar a ayudarle, ese pobre perrito no se podía hacer nada. ¿Cuántos perritos se pierden? ¿A cuántos gatos, perritos de verdad? Imagínese también les da? No. Yo este año lo recibí. Sí, no. en la montaña, ¿no? En el mirador. Yo me subí a un mirador del Elaló, estaba ahí. Y ¡pum! Evidentemente, yo fui para ver, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía en la ciudad? Estuvo simpático el espectáculo, pero se escuchaba toda la pirotecnia. Se subió un perro desesperado que venía desde la ciudad, se subió a la montaña, se subió en el carro, era así desesperado, o sea, es terrible. No, es terrible, o sea, en serio yo creo que dejemos de pensar solamente en nosotros, solo nosotros los seres humanos no vivimos en esta tierra, en este planeta, viven más seres, así que tenemos que ser más respetuosos. Más bien, todo lo que usted piensa destinar a pirotecnia, dónelo a una fundación que seguramente va a utilizarlo de una mejor manera. Yo empecé a escuchar pirotecnia y literalmente es quemar dinero, ¿no? Es quemar dinero. Escuché una frase buenísima que decía que si es que los animales tuvieran religión, el humano sería el diablo. Ay, qué horrible. Es cierto, o sea, porque realmente los despojamos de sus hogares, lo utilizamos a nuestras conveniencias, los animales, o sea, realmente. Yo, bueno,
bueno, el ciclo de comerse los animales, o sea, no está mal, o sea, es como es un ciclo natural, pero pues el utilizarlos para nuestras cosas lúdicas, para pieles, un montón de cosas, pieles, o sea, ya llega ese respeto a la naturaleza, porque claro, todo tiene pues una forma de ser, ¿no? O sea, de comernos, de alimentarnos, todo eso, pero cuando ya sobrepasamos de eso, que ya lo sobrepasamos hace... Realmente sí es terrible. Pero sí. Bueno, más adelante la pirotecnia será uno de los temas aquí. Ese tema que vamos a tratar, que es lo de la pirotecnia, sí es para generar conciencia también. Y hasta con los niños. Los niños también terminan quemados, accidentados, sin ojos, explosiones que también puede afectar en sus extremidades, que terminan perdiendo dedos, manos, piernas. Y claro, uno recordaba pues en estas fechas siempre mega incendios en la bahía de Guayaquil porque explotó un lugar de... Bodegas clandestinas. Bodegas clandestinas. Claro. Entonces siempre había... Por los suerte, diablillos, pues, ¿no? Los diablillos, claro. Por diablillos. Por suerte, la buena educación. La gran labor de los bomberos, la gran labor también de comunicación. Yo creo que por lo menos esas cosas ya van bajando. O sea, ya no se escucha. Ya no tanto. Debe haber clandestinamente, obviamente que sí, pero en realidad ya no se escucha tanto como sí escuchábamos antes, después que se daban las estadísticas de todo lo que sucedió en estas fechas. Sí eran estadísticas súper altas, o sea, ahora es obviamente... En medio de todo pues ya... eso también se tecnificó un poco el tema de la pirotecnia, se empezó a trabajar ya con licencia, con la inspección de bomberos también, porque la industria, hay una industria de gente que trabaja en pirotecnia también, entonces empezó a haber ya muchos controles también en cuanto a la manipulación. Gordito, ¿y usted cuando era pequeño? ¿Jugó alguna vez con uno? Esos diablillos que hacían así los niños, claro. Clandestinamente se llevaban al colegio para hacer changuitos. ¿Y no se le quedaban pegados? A mí se me prendió una vez, yo estaba así aburrido en clase y se me prende y toda la clase de inglés y ahora así, pegado. Y claro, quemada que tuve después. Yo me salvé cuántas veces de accidentes por jugar con pirotecnia de niño, que yo sí agradezco a la vida de que no me pasó nada. Pero claro, hay otras personas que no pueden decir eso, porque antes era... Uno era mocoso y responsable. Claro, no tenías el conocimiento y la verdad es que a nuestros padres tampoco les educaron mucho sobre el tema, entonces era como una línea de absolutamente todo. Los padres no eran tan educados en este tema, pensaban que era un juego, te daban para comprar los diablillos que estaban a la venta de fuera del colegio, entonces claro, era como una ignorancia total. Mira, ya creo que se pasmó y no se acercaba y se pasmó y ¡bum! De la cara. Patízale al silbador. Patízale para que explote. Y aparte de todo, también era llenar los años viejos de camaretas y de mientras más reventaba ese año viejo, obviamente era como más fiesta entre la familia y entre los niños y entre todo. Era, como dice el gordito, definitivamente una ignorancia, pero como siempre nosotros lo decimos, el conocimiento es poder. Ahora estamos informados sobre este tema y ya quien realiza esta clase de cosas, ahí sí ya es como allá, o sea, de verdad ya se sabe absolutamente todo lo que puede pasar, lo que le puede afectar a un niño y no solamente a un niño, a un adulto. Entonces, si ya lo haces, es una irresponsabilidad terrible. La policía también está siempre atenta, incautando también pues el comercio, el microcomercio, por decirlo así. No las fábricas enteras, pero sí está viendo pues donde uno ya sabía dónde iba a comprar la pirotecnia, ya está yendo, están decomisando también. Entonces, se ha bajado. Pero el tema de la pirotecnia ya en el día de Navidad, el 31, que claro, uno está ahí. El 31, y en la playa, el 31, Dios mío. Verdad. Qué impresionante. Pero yo ya bueno, tengo miedo porque siempre, a mí siempre me pasaba en la playa que por regresar a ver, me tenía cayendo alguna viruta de algo y pague. Dañado el 31 porque tenía. Imagínate todas esas cosas que caen en el mar, ¿no? Claro. O sea, obviamente todo eso cae también para la fauna marina. ¿Sabe? Entonces es terrible. Sí. Es súper malo eso que se ve tan hermoso en realidad, pero que son esos globitos, esas cosas, no sé cómo se llaman. Son los globos chinos. Esos globitos chinos, no compre eso, por favor. La contaminación de eso es terrible. Muchas veces, claro, lo hacemos como, ay, deseos si está y al aire. La vegetación, no, por toma favor. Incendio. Yo he visto unos que se meten hasta en las casas. Ahí va el globito y fraga la casa y incendiada la casa. Informarnos, hay otras cosas. Tenemos muchas cosas que no afectan al resto, como las 12 uvas, como darse la vuelta a la manzana con la maleta, ponerse pues la ropa interior rojo, amarillo, lo que quiera. Esas son tradiciones, son cosas bonitas también que puede hacer. Y también, hoy en día, lo que me gustó que China estaba implementando, pero bueno, estos los chinos también porque con drones. Con drones, claro. Hicieron pirotecnia con drones. Entonces los drones volaban y hacían figuras ahí en el cielo espectacular.
Acá se está complicado. Claro, pero... unos jueguitos no. para la Navidad o la noche vieja. Ya tengo algunos jueguitos para proponer hacer sí, algún programa. Yo también uno tengo de juegos, unos juegos. O sea. Esos jueguitos, sí, si los no hacemos. Es que concurso, hombres, si los hacemos, mujeres, es genial porque les damos ideas a toda la gente en casa. Porque Navidad. A veces medio aburrido. Pues, sí, y Navidad es una. Es justo esta época, decíamos. Conversábamos con mi familia y decíamos: esta Navidad reunámonos un poco más temprano para no llegar simplemente cena, el amigo secreto, un poquito de conversar y ya, sino para poder hacer esta clase de juegos. Así que si usted también está pensando en lo mismo, tenemos que hacer un programa con juegos para que más o menos claro. Diga, este juego puedo hacer con mi familia y esto lo puedo hacer. Yo tengo también algunos por ahí. ¿Saben qué hacemos con mis amigos? Nos juntamos al día siguiente y cada uno va llevando el recalentado de su casa y vamos probando, oye, qué rico comieron anoche en tu casa. Yo también, qué buena salsa de tu mamá. Y claro, y vamos llevando los recalentados de todos lados. Y si veas, se come más rico. Creo. Qué rico, yo amo el recalentado. Yo no sé quién no ama el recalentado, es lo más delicioso. La parte más rica es cuando compartimos los postres que comieron en la noche. Qué bestia, las tías saben una receta. Eso es lo que más sobra, ¿no? Porque ya pocos llegan al postre o a comer una buena ración de postre. Pero al siguiente día, o sea, es como que esa noche está preparado y es súper rico, pero es que al siguiente día todos los sabores se concentran y tienes más espacio también en la panza, entonces te puedes comer eso y también el postrecito. Así que qué delicia de ese recalentado. Saborea, sí, yo también. No voy a desayunar para que me alcance todo lo que tengo. Nosotros en casa sí hacemos, o sea, por ejemplo, es el pavo y después un medio pavo más o otro pavito, así que ya vaya destinado al recalentado, porque no puede faltar, o sea, es imposible. Gordo, tenemos que tener mente de tiburón con estos dos hornos que tenemos de acá. Deberíamos poner un letrero aquí por el barrio. Se hacen pavos. Se hornean pavos. En Navidad. Usted siempre es tan tiburonesco. Oye, mente de tiburón. Bien, yo sí estoy de acuerdo aquí. Dos hornos ahí, vea. Sí, pero solo uno vale, mijo. Solo uno. Ah, solo uno vale. Ya dañaste el otro. Pero no. ¿Cuál vale? El de allá. Porque el de acá valía, chiqui. Ya dañó el gol. Le cambiaron. Ya dañaron. El uno se por dañó. Por eso teníamos el de emergencia. Ahorita ya estaba jugando el suplente. Ah, bueno, pero bueno. Muy bien. Nos vamos a organizar para poder hacer un programa de estos juegos. Así es. Pregunta del día. Hombres versus mujeres. ¿Quién es más conquistador? El señor Mitini Quintini. Él es más conquistador de aquí. Es de los conquistadores, pero de los de... ¡Ay, conejito! ¡Ay, caramba! A ver, Quintana. Yo creo que los hombres. Porque pues, es una tarea y es un rol que nos ha obligado la sociedad por mucho tiempo. La naturaleza. ¿A que el hombre es de que encaja la naturaleza? Claro. Desde los inicios de la humanidad. La naturaleza nos hizo que tú no tienes que ser como pavo real y tiene que estar bailando, haciendo cosas. Que nosotros para que nos conquistamos elijan. Sin que se den cuenta. Que es y tiene más armas de seducción, diría yo, las mujeres. Las mujeres lo que hacen es delimitan la cancha, la regla del juego y dan chance o no dan chance. Entonces, pero ellas decían a la pero final. Yo creo que es un tema de roles, ¿no? Sí. Yo creo que es un tema de roles. O sea, en teoría, el hombre tiene, en teoría, insisto, tiene el rol de conquistar. Claro. Pero yo creo que más armas de seducción tiene una mujer, pues. O sea, ¿uno qué hace? O sea, máximo se afeita, se echa un poco de colonia. Pero, o sea, conquistar gordito es como enviar flores, chocolates, invitar a una cena. O sea, como esas armas de conquistar, más que como armas de seducción que uno tenga... Ya o sea, como género, como hombre o como mujer. Entonces, así como que quién no sé, sea más conquistador. Te manda un mensaje yo ya. Creo... es que sí, es yo que creo que la sociedad ha impuesto que el hombre sea quien conquiste a la mujer. Desde los inicios de la humanidad. Claro. Porque, hombre, cazador. Pero sí es lindo unga, que te unga, conquiste. Unga, mire. Cazador, sale a buscar. Unga. Golpes en el pecho. La naturaleza ha demostrado en animales, en plantas, en seres humanos, que el macho no pega. Siempre el que pega es, por ejemplo, uno siembra algo, el macho no pega, sino la hembra es la que da el fruto. La hembra, entonces, claro, hasta la naturaleza. Que suena por ahí. Sí, yo también escucho así. Como un árbol que... Nos están poniendo un lindo fondo musical. Suena por allá. ¿Quién tiene prendido el celular? Pedimos a nuestro compañero que nos ponga unos lindos fondos musicales. ¿Ustedes qué son? Gracias, compañero sonidista. Sonaba celular. Ella conteste y ve a la mamá. Perdón, señor sonidista. Pero continúa. Claro, entonces, en teoría, los hombres estábamos, pues, el género masculino... los machos de naturaleza en plantas, todo, pues son los que tienen que esforzarse para que la hembra les acepte. Si el macho no pega, en muchas plantas también el macho no le queda el fruto, sino la hembra. Solo en el único caso del pavo real es que era colorido para que se
pavoné y para que la acepte. Ahí está, a ver la tablet. Dale, pavo real. Vamos a leer qué es lo que dicen nuestros televidentes del día de hoy respecto a la pregunta del día. ¿Quién es más conquistador? ¿Hombres o mujeres? Yo digo que por la sociedad. Indirectamente hombres, las mujeres son las que. O sea, las mujeres. Se desconectó. Las mujeres dan todas las señales. O sea, y para mí son las estrategas que están atrás, que hacen todas las mujeres para que un hombre pueda conquistar y crea que le conquistó. Cuando las mujeres dicen, chiquito, yo te di luz verde. Claro, ahí es lo que. Ahí es lo que decía el gordito, que sí, las mujeres, obviamente, tenemos muchas más armas de seducción. De seducción. Indirecta, claro, ¿no? que exacto. Es como que no creas que yo lo estoy haciendo, pero claro, sí lo estoy haciendo para llamar tu atención. Claro. Obviamente que eso sucede, pero de ahí sí nos ponemos a pensar en cosas para conquistar, como esos detallitos para conquistar. Sí, por lo general es más los hombres, pero personalmente sí creo que es. A ver, primero porque siendo honestos a las mujeres sí nos gusta que nos conquisten. Claro. O sea, obviamente que sí. Pero sí es impuesto por la sociedad que el hombre tiene que conquistar. Ah, pero la mujer, Arma, por eso yo digo, la mujer es la que delimita la cancha y todo. La mujer dice. Ese guamán me gusta. Y claro, el guamán está cazando tilingos. De que la mujer dice, me le voy a pasar al frente y le voy a rezar a ver. Entonces pasa al frente, reza a ver. Y luego dice, me fleché, me enamoré. Y claro, y el hombre jura que la conquista, pero la mujer ya le tenía en la vista hace años y por poco le está diciendo, mira, me gustaste tú, ahora conquista. Cuéntanos, ¿qué pasó en la historia con la colorada? ¿Quién fue el que tomó la iniciativa? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Quién conquistó? Ahí se empieza a poner colorado. ¿Fueron los cevichochos? Sí. ¿Fue el barco a pedal de la Carolina? Sí, tranquila, ¿qué fue? Yo no puedo solo. ¿El bote a pedal, el cevichocho, el gusanito de la Carolina? Todo, ¿qué fue? O una mezcla de todo. ¿Pero quién tomó la iniciativa? ¿Quién conquistó a quién? Buena pregunta, yo creo que fue mutuo. Ah, fue mutuo y sí. Después ya hacen ejercicio. O me hicieron creer que yo fui el de la iniciativa. Porque las mujeres hacen eso, hacen creer que hacen uno es del ejercicio iniciativa. Juntos. O hacen sea, para más pistas juntos. En el gimnasio. Hacen ejercicio juntos. Cardio. Parece que no dijeras nada, hija mía, pero tienes la mente casi como la de la cardio, jefa. Tú la digas. De mi Sofía. Es casi como usted, jefa. Molina, Sofía Denise Molina. Que te va a multar por no decirle quién no, es. Ella no dice la jefecita. No, pues solo dice que cardio nomás. Que dice jefecita que ella no sabe quién es, pero que ella cree que obviamente el ejercicio que hacen es cardio. Ah, por supuesto. Esto no es un programa de farándula, esto es un programa entretenido para toda la familia. Es que con esto nos entretenemos, a nuestras amigas televidentes no. Mira esa no sonrisa de Serginio. Él está riéndose. Entonces, eso pasa con nuestras televidentes también. A las nuestras amigas televidentes no les interesa mi vida personal. A ver, amigas televidentes, por favor. Díganos, ¿les interesa o no les interesa saber o conocer la identidad? ¿Quién es la colorada? Digo, sí, no, a mí porque también, si podríamos enviar interesa. Una cámara oculta al gimnasio a donde asiste Quintana. Y la colorada. Y la colorada. Les dejo expresarse. 6 de la mañana. Su libre albedrío. Mentira, estás nervioso, Quintana, mutuamente, por eso. Fue, si no paras de hablar nunca. Ay, dice no la sé. Jefa que eso no existe, o sea, que pero no es que, mutuamente, que uno o el otro. Y que le dije, ven, te invito a un café. Me dijo, mejor dos, uno para ti, uno para mí, porque uno no hacemos nada. Y le conocía que era codo. En el próximo episodio de Tacaños de Extremos. Claro, le llevó en bici. ¿No? Le llevó en bici. Le llevó a los botecitos de la Carolina. No, si ustedes están acostumbrados a esos, o sea, sí, los planes caros y bonitos también tienen que ir, pero uno también tiene que tener calle. En claro, esos planes que, claro, son los que pues, está la magia, claro. ¿No? ¿Cómo, ajá? No, pues, no fue el Parque de la Carolina. Esa fue la primera invitación, fue al Parque de la Carolina, fue así no, como conscripción. Fue la primera desayunar. Cita será al cevichocho. La jefecita, ¿qué dice la jefecita? No, pues Martín, si a mí me hubieses hecho eso, yo te hubiese cerrado la puerta en la cara. Pero eso es porque la televidente nos vio en la Carolina, pero no nos vio desayunando. Ah, en ese la lugar televidente. Esa, ella fue la que dijo, la que desayunamos por allá y todo. Y para mí, o sea, para mí sí es 10 puntos que si. ¿Qué le llevaste a desayunar, Martín y Quintini? Ahí puede estar el secreto. Unos invitados que han venido acá que son expertos haciendo pancakes.
No, 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 nada. Pancakes. ¿Expertos haciendo qué? Pancakes. Ay, oí, canjes. No. Los que se hacen la macho. Compañero. Me voy a retirar. Venga, venga, venga. No, perdón, es que estoy de este lado. Yo también estuve con Fabio ahí viendo medio sordo. Sordo. Me agarran de tacaño, yo soy la persona más generosa del mundo. Ando por la vida regalando todo ahí. Hasta Esteban, le voy dando unos gafos carísimos. Cierto, carísimos. Es. Yo sí debo decir, cierto es, vean, yo voy a decir, don Martín y Quintana me regalaron unas gafas aniñadísimas. Yo ando por la vida regalando y todo. Sí, es cierto, Quintana, es que soy tacaño. Tenemos que tener de alguien de quien hablar de eso, pero es verdad. Le regalaron, no le gustó, pero me regaló eso, si él sí pudo haberlas vendido. No, le dije, gordo, te vendo. El gordo, ¿ya cuánto? No, gordo, ¿cómo le voy a cobrar a usted? Llévese las gafas. Cierto, le dije, llévese las gafas. Usted es una eminencia. Sí, pero sí sabes quién. ¿Sabes quién es más todo el tiempo te dice tacaño? Ajá. Él mismo, pues, ahí. La refrigeradora. No, gordo, ¿sabe qué? Le vendo barato. O sea, quédeme nomás tanto ya. Tipo más cierto, generoso. Entonces, que yo no ¿por qué pueda le anda diciendo tacaño? Porque es un personaje. Siempre Martín habla y el gordo... Ajá. Eso es su personaje, pues. Mis amigos le damos contenido al programa. Mis amigos les encanta ir a mi casa porque iba a mi casa. Qué chévere esos zapatos. Yo, coge. Pero es que ¿cómo le damos contenido al programa? Qué lindo reloj, Martín. Qué lindo reloj, Martín. Te vendo, ¿para qué quiero un reloj vendado? Es que ¿cómo le damos contenido al programa, pues? Claro, sí es cierto, gordito. Así es como se sacó lo de la colorada. ¿Se da cuenta cómo se sacó? Guiño, guiño, sí. Guiño, guiño. Se sacó lo de la colorada. No, 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 pero eso no, yo... Colorada le invité a comer para mí. A mí me encanta una mujer, que tú la puedes llevar a comer el restaurante más rico del mundo y que otro día te diga, oye, vamos, unas tripitas. ¿De acuerdo? Me enamoro, digo, qué bestia. Eso a mí enamora, me gusta la que come fino y la que viaja conmigo en avión y la que se sube en el metro también conmigo. Ahí qué es. Bonito. Ahí es. Y así es la Colorada. Así es la Colorada. Fuimos a comer un desayuno carísimo y riquísimo y después estábamos trepados en la Carolina ahí pedaleando. Y te apuesto, ¿Trepados en dónde? Por favor, ya controles. ¿Trepados en dónde? En los botes. ¡Denise Molina! Ahí es. No me dejes elegido bien. Bueno, la jefecita dice esto, está muy entretenido, así que córtenlo, por favor. Ya está respondiendo, si quiere conocer más de la Colorada. Veamos que... Vamos a ir a una pausa comercial, mientras tanto usted tiene este tiempo para escribirnos y decir, sí, queremos saber quién es la Colorada. ¿Quién es la Colorada? Pues eso lo podremos saber si usted dice que sí. Jamás. A ver, sí, si uno sabe quién es la Colorada, uno puede hacer sus grabaciones ahí de paparazzi. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más. Usted está viendo Saboreando la Mañana. Para chismearle bien. Para pasarle bien. Seremos solo tú y yo. Dando vueltas por el mundo. ¡Qué belleza! Ay, claro, ¡qué claro. belleza! Nos encanta Mira. Cuando la jefa dice pueden tomar asiento. Claro, ahora como es estos moblar, nuevos... ¿no? Claro, muebles de moblar, ahí sí nos dice está perfecto. ¡Qué hermoso! Pueden tomar asiento. A ver, chicos, voy a leer algunos de los mensajes y dicen así. En mi opinión van por igual porque existen expertos, expertas en el tema ya con kilometraje avanzado, título PhD, ahí está. Ah, también, ¿no? Eso el hombre tiene que... A cortejar a la mujer es parte de la naturaleza. Por aquí dice, hombres de ley. Es raro ver o saber que una chica sea la que conquista. Las sí, mujeres. Han cambiado un poco también el tiempo. Sí, ¿no? Los tiempos han cambiado un poco, ¿no? Sí, claro. Yo también creo. Los tiempos sí han cambiado y pues sí, ahora yo creo que hay de las dos. O sea, creo que sí, siempre va a seguir o por ahora sigue prevaleciendo un poco más como los hombres, pero en todo caso también creo que los tiempos han cambiado y ya las dos. Pues sí. Hombres nos dicen por acá. Obviamente los hombres, los hombres de hoy en día quieren conquistar a punta de fueguitos nomás en redes sociales, en Instagram. Ya se ha perdido sus buenos valores de invitar, de conversar, de la carta. Ahora también a punta de likes, ahí hasta que mira, ahí está, justo una persona nos dice, la pregunta sería, ¿quién era más romántico, el hombre de antes o el hombre de ahora, que ya no es el mismo? ¡Ah, caramba! Sí, ¿no? Caramba. Sí es diferente. Sí. Pero todo es bueno, todo cambia. Pero imagínese también uno que le llegue uno todo romántico de la vieja escuela a una chica de hoy en día. Se queda como que, ¿y este qué le pasa?
usted, bella damita, princesa. Claro, no, ya, claro, ya no. Como que también dicen ya como me, que, ya me, a mí ya me sonaría como labia barata. Ajá, ya, como que, ahora sí es claro. Diferente. O sea, conquistar yo creo que sí, con obviamente el respeto, que eso sí es súper importante, obvio que sí. Pero exacto, antes era como esta manera de conquistar, sí, con estas palabras, así que ahora a mí sí me parecería así como... Hay mensajes muy creativos que los chicos utilizan para conquistar en redes sociales, como por ejemplo le escribes a una chica que te gusta, solo le pones un mensaje así como que, hola, creo que mi teléfono está dañado o le falta algo. Y la chica responde, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué le falta qué? Sí, le falta tu número, bebé. Entonces, claro. Ah, esos piropos así de... No, de lindo, de balneario de Quintana. No, son técnicas. De balneario municipal en feriado, así. Son técnicas de para consumo a conquistar. Ah, no, y están las técnicas de ahí, yo estaba viendo que son muy creativas, porque son técnicas para generar conversación. Porque normalmente ahora en redes sociales, uno sí conquista a través de las redes sociales, pero gordito, a ver, ¿qué? O Cari sobre todo. ¿Qué pasa si un chico te pone hola? Claro, sí. Tú le pones hola. Claro. O tal vez ni le contesto porque esté el hola. Y la segunda conversación, ¿qué más? En cambio, las conversaciones de como que te ríes y uno te saca una sonrisa, oye, qué creativo, y otros, ya generas una conversación mucho más profunda que el hola. Sí, sí, es claro, sí. Hay algunas creatividad, es verdad. Hay algunas técnicas que es como que hacen así como para romper así el hielo, muy creativas, que claro, la gente dice como que jajaja, bueno, y comienzas hasta haciendo una conversación mucho más. Es que así van cambiando las generaciones también, pues es que, o sea, y eso genera mucha polémica, incluso el debatir y el analizar este tipo de situaciones. A la jefa que le encanta estos temas y propongo como un tema de debate. Justamente, por favor, jefa, investigue. Apunte. Por qué Kalimba es tendencia en redes sociales hoy Kalimba. Día. Kalimba. Es un cantante. El cantante. El cantante. Investigue por qué Kalimba es tendencia en redes mejor sociales. Díganos, bebé. Justamente porque él dio unas declaraciones. Pero negra, porque él dio unas declaraciones. Google, no de páginas, puede ser otro él, Kalimba. Él da unas declaraciones donde él habla que se quiere apagar la masculinidad hoy en día. Se quiere apagar la masculinidad. ¿Y por qué? Investíguelo, por favor. Eso va a estar muy bonito porque es muy interesante, porque justamente va de la mano de un video que les pasé ayer, que la quieren asaltar a una pareja y en lugar de defenderle al chico, a la chica, sale corriendo y le deja sola en el asalto. Así que, así de rápidos. Tenemos la nota, tenemos la nota. Por favor. La polémica de Kalimba. Por favor. ¡Qué eficacia! ¿Cómo te digo? Dios mío, santo. Así es, a que trabajes en feriado. Eres un Jet Concord. Solo la jefa, Pedro. Solo la jefa en feriado. Quiero toda la noche estar despierto. Kalimba vuelve a estar en medio de la polémica, ahora por unas declaraciones que hizo en una entrevista en donde habló sobre el concepto que actualmente se tiene sobre el ser hombre. El cantante explicó que existe relación entre la masculinidad y la violencia, afirmando que un hombre no está completo si no tiene la capacidad de ser violento. Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre, considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento no es un hombre completo. No es un hombre completo. Un hombre completo es un hombre que tiene la capacidad de ser violento, pero el dominio de su carácter para no usarlo. Además, Kalimba expresó que las mujeres desean un hombre fuerte a su lado, que sea capaz de defenderlas en situaciones límite. Yo estoy seguro que cualquier mujer que me esté escuchando ahorita querría un hombre que siempre sea pacifista, que siempre esté tranquilo, pero que si mañana la asaltan, tenga la capacidad de defenderla. Estoy seguro. Estoy absolutamente seguro. Sus comentarios provocaron una ola de reacciones en las redes sociales, donde lo tacharon de machista y de fomentar estereotipos negativos en cuanto a la equidad y los roles de género. Informó Cristian Ramírez. ¡Ay, ay, ay! Caramba, pero tenemos el video, jefecita. ¿Será posible ver el video que le mandé al chat? ¿Podemos buscarlo? El de los ladrones, sí. Ya, sí. Está en el chat. ¿Puede ayudarnos buscando, Martín? Usted que es el genio, está en nuestro chat. Porque justamente al día siguiente, pocas horas después, van a buscarlo, está en el chat. Se da un hecho en el que asaltan a una pareja, un par de motociclistas armados, asaltan a una pareja, creo que es en México mismo, y el rato que se bajan a asaltar, el caballero de la pareja sale corriendo e incluso el asaltante, van a ver, el asaltante le reclama y le dice, oye, ¿por qué le dejas abandonada? Y la gente empieza a decir, Kalimba tenía razón.
Kalima tenía razón. ¿Tiene el video ya, Martín? Es que no, no se carga más. Toma, que no sabes cuál es. Está en el chat saboreando. Sí, en este de aquí, pero no sé cuál es el video, chiqui. Ahí revísele a ver usted que sabe. A ver, justo ayer estábamos hablando de ese tema con mi familia. Fue preciso porque ocurrió algo. Ellos salieron de fiesta con mi hermana y ellos ya se habían ido, pero le llamó su mejor amiga a decirle: están pegando a mi novio, por favor regresen, ayúdame, porque le cayeron 8 a mi novio. Entonces, claro, estábamos hablando precisamente de eso y personalmente sí creo que el cerebro masculino y el cerebro femenino son totalmente diferentes. Ayer que estábamos hombres y mujeres, los hombres decían, pero es que claro, nosotros tenemos que bajar a colitarle a nuestro amigo, tenemos que defender y al mismo tiempo defender. Gordito, usted me está cortando lo que yo estoy hablando. No, siga, solo para que vayan graficando, bebé. Y al mismo tiempo defender, obviamente, a nuestra pareja también. Y claro, todos los hombres estaban de acuerdo en este. No solamente como un tema de ser agresivo, sino decir, en realidad, si le están pegando a un amigo, no me voy a quedar quieto. O sea, voy a ir y le voy a acolitar y le voy a defender también a mi amigo. Pero por otro lado, las mujeres decíamos, o sea, por una parte sí es cierto lo que decía Kalimba, en que una mujer quiere que, sí quiere sentirse protegida por un lado, pero sí necesitas un hombre que tenga esa capacidad de detenerse también y no coger una varilla, ¿no?, y romperle la cabeza. Entonces, creo que sí hay una línea súper delicada, es una línea súper delgadita para poder tratar este tema. Y yo creo que lo que dice Kalimba va un poco vinculado con el tema de las artes marciales, que dicen que debes, exacto, saber usar la fuerza, pero también cual. Tener el control. No sé si podemos ver, ahorita estoy rodando yo en el iPad este video, jefita. No sé si podemos verlo ahora en pantalla, si se puede reproducir. Es justo esto, miren. Ahí está, ¿no? Los ladrones vienen por el fondo de la vereda, a su lado izquierdo viene una pareja, un chico, una chica, y van a ver qué es lo que sucede, ¿no? La pareja de choros les van a asaltar y el caballero de la pareja sale disparado. Ya van a ver qué es lo que pasa, que hasta el ladrón le grita. No sé si se puede reproducir el audio. A ver. Y le dice, oye, ¿por qué le dije? Miren, salió corriendo. Ahí se ve. Si puedo subir el volumen. ¿De qué? Pero cuéntenos. Pero bueno, no es de aquí, pues. Ahí. Y todo el mundo decía, sí, lo publicaron esto, y todo el mundo decía, Kalimba tenía razón. O sea, ¿cómo es posible que el chico le deje abandonada a su novia, enamorada o lo que sea, a expensas de dos ladrones y ni siquiera haga nada? Aunque sea que se dejen robar, pero por lo menos que la acompañen, ¿no? O sea, nadie dice que se ponga a pelear con los ladrones, pero que la acompañe. Que se quede, que claro, se quede acompañándole, ¿no? Y sí, o sea, ahí vuelvo a repetir también. Una mujer, o en la mayoría de casos, no queremos un hombre agresivo que se esté pegando con todo el mundo en la calle, obvio que no. Pero sí, como mujer, sí, o sea, es sentirte protegida si tienes también a una pareja a tu lado. Obviamente las feministas me van a decir en este momento, ¡estás loca! ¿Cómo nosotras solas podemos? Pero hablo desde mi punto de vista, desde lo que a mí me gusta, y es, sí, vuelvo y repito, no un hombre que se esté golpeando con todo el mundo en la calle, pero si llega a suceder algo así, obviamente que sí esté conmigo y que me tengo proteja. Una capacidad de justo reaccionar. También ayer que les contaba que estábamos con mi familia hablando, yo les contaba que una vez a mí me pasó que estábamos en una fiesta, salimos y un hombre se me acercó y me insultó, me dijo cosas groseras porque no quise estar con él, y yo le di una cachetada y él me devolvió la cachetada. O sea, me pegó una cachetada que me viró la cara de verdad, y yo estaba con un primo al lado mío y le pasó lo mismo que a este chico. O sea, se hizo así como para atrás en vez de reaccionar, o por lo menos ponerse enfrente y decirle, oye, ¿qué te pasa? Siempre, o en la gran mayoría de casos, el hombre va a tener mucha más fuerza que una mujer. Entonces, claro, sí fue un shock para mí. De ahí ya, bueno, mi novio se bajó y sí le golpeó por lo que había sucedido en ese momento. Y la verdad es que sí, o sea, sí. Sentirte protegida por tu pareja, así es. No sabemos lo que sucedió también en ese caso, porque también lo que siempre hemos dicho, nadie sabe cómo va a reaccionar ante, correcto, una situación de miedo, porque claro, puede ser el muy hombre machísimo que diga, no, si a mí me llega a pasar esto, yo sí le defiendo a mi pareja, me pongo enfrente y lo que sea. Pero el rato de los ratos, cuando está sucediendo, cuando ves un arma, cuando, no sé, sales corriendo, no sé si al punto, obviamente, de dejarle a tu pareja ahí, pero no sabes cómo vas a reaccionar.
Sí, estaría súper chévere analizar un poco más detenidamente estas declaraciones de Kalimba y quizá debatir lo que opina usted de lo que dice Kalimba con el tema. ¿Pero usted básico qué opina, y central Don Nico? De la pieza que se quiere apagar la masculinidad del hombre. Yo creo que sí, usted? Que uno tiene que estar ahí, uno tiene que estar ahí, pero sí, el autocontrol es sumamente importante, porque a uno sí se le puede llegar a volar la teja y. Es la adrenalina del momento. Yo creo que no la sabes. Madurez sí a uno le ha ido calmando. Yo he logrado contenerme ya algunas veces de ya la con madurez, los años. Sí, de acuerdo. Sí, además que uno ya no está tampoco tan jovencito, ya no. Ya creo no que ya no es ni igual. Tan ágil, ni ya no aguanta tanto como no, antes. No, y si tampoco. Te vas calmando, vas madurando Sí, la cabecita ya se va, ya va pensando un poco más, gente. Antes total. Era un poco más visceral. Ahora, Keru, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la masculinidad sí se está apagando? ¿La quiere apagar la sociedad? ¿Qué es lo que pasa con eso? Siga nutriéndose de conocimiento, don Martín y Quintana. Seguimos con mucho más. Y le cuento que esta Navidad, comparta lo grande una dulce experiencia en Quicentro Sur. Prepárate para el evento más dulce de esta temporada. ¡Caramelandia! Este y muchos eventos más para toda la familia. Quicentro Sur, donde la Navidad se vive en grande. Paga con tus tarjetas Banco Pichincha. Claro que sí, el mejor consejo es ir a Quicentro Sur y pagar. Claro que sí, con tus tarjetas Banco Pichincha. Y después de ese gran consejo, mucha atención, muchísima atención, que este segmento está buenísimo. Manos a la obra. Existe el amigo secreto, Navidad, y siempre queremos dar estos detallitos a las personas que amamos, pero por supuesto, la parte de la envoltura es súper, súper importante. Usted quiere ser creativo en esta parte de la envoltura, nosotros aquí le traemos a una experta que nos va a contar cuáles son esas distintas maneras de envolver nuestros regalitos para que se vean hermosos. Queremos dar la bienvenida a mi tocaya, Cari Armijos de Capricho, nos acompaña el día de hoy. Cari, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto que estés junto a nosotros hoy. Buen día, Cari. Vamos a envolver los regalitos. Envolver los regalos. Uh-huh. A ver, cuéntanos un poquito qué es lo que necesitamos para poder envolver estos regalitos. Simplemente vamos a necesitar papel regalo, cinta y para hacer los lacitos. Ok, nada más. Perfecto. Entonces ahora tenemos una caja cuadrada, la que estamos viendo aquí, que Cari está empezando a envolver y listo, Cari. ¿Cuál sería la parte creativa de envolver algo así? Ya, vamos a envolver. Ajá. Vamos a hacer un corte al papel de acuerdo a qué tan grande sea el regalo, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué tan grande tendría que ser en esta cajita? Así dejarle un buen espacio para poder hacer. Del porte de la caja sería el doble. Más. Ah, ya, ok. El doble de la caja, perfecto. Entonces, vamos a envolver. Ay, Cari. No, tranquila. Cari está un poco nerviosa, Cari. No te preocupes. Vamos a hacerlo despacito para que la gente pueda ir viendo en casa. Entonces, vamos a envolver. Vamos a envolver la caja y comenzamos a hacer diseños con líneas. Ah, ok. Perfecto. A mi mami le encantaba hacer los regalos así. Todo con líneas, con diseño, que quede la una para acá, la otra para acá. Mi mamá era maga en envolver un regalo. Bueno, es... Perfecto, entonces vamos a hacerlo. No siempre tienen que ser líneas rectas, ¿verdad? En este caso tú vamos le estás haciendo... Vamos a hacer una línea cruzada ahora. Ok, y le vuelves a doblar y le vuelves a doblar. Exactamente. Perfecto. Como un abanico. Ah, ok, perfecto. Y vamos a colocar, a ver, yo te voy cortando cinta por acá para que sea un poquito más fácil para envolver. Cuéntanos qué es lo que estás haciendo ahorita. Vamos a ir pegando los dobleces para que... A ver, aquí muéstrale un ratito a la cámara para que se pueda ver. Miren aquí. Ahí está, es lo que hizo. Le dobló una vez sobre el primer pliegue, le volvió a doblar otra vez y ahí ya le está cerrando con cinta scotch para que obviamente no se desdoble. ¿Cómo se cierra la parte de arriba? Siempre ha sido una de las cosas más complicadas. Hay que dejar bastante papel o no mucho papel. No, tenemos que cortar para que no nos quede muy abultado en las esquinas. Ok, entonces vamos a cortar y lo que vamos a hacer es como tener una noción de algo que logre cubrir bien la parte de la caja, pero de ahí le cortamos el excedente para que no quede muy abultado como Cari dice. Perfecto, ahí lo hacemos. Vamos a doblar aquí. Para adentro. Ajá.
Perfecto, sí se ve cómo lo está doblando. ¿Y qué pasa, Cari, si no es una caja o algo con lo que podamos...? ¿Qué pasa, Quintana? ¿Qué está haciendo Quintana ahí? ¿Me está grabando? ¿Se está burlando de mí? Yo no sé qué es lo que está haciendo Mirtini Quintini en este momento. ¿Pero qué pasa si la caja no es una caja cuadrada? ¿O si es un peluche? ¿O si es algo que no tiene líneas rectas? Cuando es así, simplemente envolvemos lo que puede ser esto, ¿no? Uh-huh. Simplemente cogemos... Y vamos siguiendo como la forma de lo vamos que siguiendo es. La forma, sí. Ok, nada más. Perfecto. Listo. Muy bien, entonces ya sabes, si no es una caja o no es algo con líneas rectas, lo que vamos a hacer es seguir la figura que estamos envolviendo y en las esquinas, ¿cómo lo trabajamos? Cuando es redondo, tenemos que cortar varios. ¡Ah! Eso nunca había hecho yo, claro. Y vamos a doblar para la parte de adentro. A ver, vamos mostrando, por favor, a la cámara. Miren, aquí hizo algunos cortes. Entonces, después todo ya se dobla para la partecita de adentro. ¡Ay, claro! Muy bien, perfecto. Este es un muy buen tip. Ay, a ver, le vas a ir pegando. Y así vamos pegando para que no se nos... A ver, voy a seguir cortando un poquito de scotch. ¿Dónde está el scotch? ¡El scotch! Se me desapareció. Ah, aquí está, muy bien. A ver, tenemos a la tijera por acá. Listo, entonces ahí está. Aquí hacemos con varios pliegues. Esta es algo con líneas, obviamente, y mucho más fácil. Si hacemos algo redondo, ya saben, ya nos dio el tip Cari, cómo lo podemos hacer para que quede bien empacadito. Es cortar. ¡Ay, qué bien! Yo hacía un... Y ahí me quedaba claro, un envuelto terrible. Pero perfecto, esa es una muy buena idea. ¿Qué es lo que nos vas a enseñar algún otro... a doblar de alguna otra manera? Ah, ya, de una botella. ¿Dónde está la botella, muchachos? La botellita, por favor. Aquí tenemos entonces a la botella, que no se ve a la mano. Deme por acá, a ver, muéstrame por acá. A ver, vamos a... Ay, le voy a sacar aquí, porque si no después tenemos algunos problemitas. ¿Qué? Ya, perfecto. Ahora sí, vamos a envolver entonces una botella. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Ya, para envolver una botella. ¿Qué necesitamos? Obviamente ya. El papel. Vamos a... El papel regalo, perfecto. Préstame para acá, Cari, para cortarte algunos scotch. Muy bien, entonces vamos a envolver una botella. Cuéntanos, ¿qué tan grande debería ser el papel? Vamos a ocupar en este todo el papel, ¿ya? Ok, el plieguito de papel. Muy bien. Ahí está, a ver. Y aquí cuéntanos lo que vas haciendo, porfa, Cari. Ya, vamos a sacar un triángulo. Ok. Más o menos. Muy bien, un triángulo. Entonces vamos a hacer un triángulo con el papel. Después, Cari, cuéntanos para que la gente vaya en casa dándose cuenta cómo hay que hacerlo. Ya, las esquinas que quedan sobrantes vamos a esconderlas. Ok. Les vamos a poner hacia adentro las esquinas que quedan. De aquí. A ver, ven, Quintana. ¿Cómo hago para envolver las ganas que tengo de estar contigo, bebé? Para todo hay solución. Para todo hay solución. Ya, después me voy a enseñar. Muy bien, Quintana. Bien, ven, Quintana. Ven acá. Sí me gusta, ya. Te felicito. Lo haces bien, chiquito. Muy bien. No entiendo por qué todavía... Ah, no, sí, ya hay oficial, ¿cierto? Así no entiendo por qué no hay novia todavía. Perfecto, muy bien. Y ahora... Vamos guardando todo y la idea es que quede un triángulo y este triángulo como de lado y lado la cara del papel regalo, ¿no? Ahí está, ábrale un poquito la toma para que pueda ver, es un triángulo perfecto. Muy bien. Ya, comenzamos a hacer un doblez como un abanico, ¿no? Okay. Para adentro y para afuera. Perfecto. Necesitamos... ¡Vamos, Cari, que nos tenemos que ir a una pausa! Muy bien, para adentro, para afuera. Espérese un ratito. Que hasta la mitad, por favor. Ah, ya, vamos hasta la mitad. Y después, sí, ya, vamos a ver cómo se... Envuélvete en paciencia, jefa. Envuélvete en paciencia, bebé, jefecita. Ya va, chenquito, esperen. Ya, ahí va. Me la ponen más nerviosa, Cari. Listo, de ahí... Perfecto. Vamos a dar la vuelta. Ay, bueno, faltó más.
Todavía falta uno más. Es que, claro, le ponen tensa a la muchacha. Está haciendo su mayor esfuerzo. Está haciéndolo todo súper rápido. Ya nos vamos a ir a la pausa comercial. Pero es que eso no hizo tampoco le pone una música más relajante. Ponle una música más relajante también que le ponga ahí. Ahí está. Continuamos con más de Saboreando la Mañana y continuamos con perfiles y tenemos una invitada de lujo que nos acompaña el día de hoy, Natalie Toledo, periodista, porque vamos a hablar acerca de la pirotecnia, lo que estábamos hablando al inicio, las historias que puede haber atrás, historias que realmente pueden ser muy, muy tristes, muy conmovedoras también, acerca de la pirotecnia. Natalie, bienvenida aquí a Saboreando la Mañana. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito acerca de este tema. Por supuesto, gracias en realidad por dar el espacio para poder contar estas historias. Esto es algo que me ocurrió personal, no sé si la cámara realmente lo muestre, para mí también es un proceso importante el contarlo porque no me sucedió recién, sino ya hace más de 4 años. Si lo pueden ir pasando, entonces, perdón, Natalia. Tenemos un video. Genial. Yo hace un par de semanas decidí abordar en las redes sociales y contar lo que a mí me sucedió, que básicamente fue el 24 de diciembre en la ciudad de Guayaquil. Yo tengo un perrito que se llama Durango, que es rescatado. Él es tuertito, ¿no? Tiene una discapacidad visual. Y nada, me estaba haciendo un café, lo abracé porque le di un pedacito de pan, me acuerdo, no lo cogió. Y dije, algo le pasa a mi perrito, claro, qué raro. No los conoce. Y efectivamente en Guayaquil, sobre todo, aunque Quito también tiene mucha pirotecnia, pero Guayaquil creo que tiene el triple. Sí, es mucho más. Entonces, ya en el 24 de diciembre ya suenan por las casas desde la mañana. Bueno, en fin, él ya estaba un poco estresado. Y tú hice algo que no se debe hacer definitivamente, y sobre todo no con un perro rescatado, que es abrazarlo. Para los perros un abrazo en realidad es algo intimidante. Eso tú, hay perritos que tú los abrazas, pero porque han crecido contigo. El mío tiene una historia de maltrato detrás. Y entonces hay cosas que le activan estos traumas y que él ataca. Y eso fue lo que hizo. Cuando yo lo abracé y estábamos cara con cara, él sonó una pirotecnia afuera y él, claro, agarró mi cara y me desgarró una parte de músculo y piel. Entonces, claro, yo hoy día tengo una cicatriz que muestro orgullosamente y nunca me imaginé que lo iba a hacer así porque, claro, más bien siempre he intentado esconderla, ¿no? Con maquillaje, siempre he pensado que tengo que volverme a hacer quizá otra cirugía. Pero hoy en realidad la cuento porque es parte de una historia que nos puede servir a todos. Y definitivamente para decir, obviamente, que para quienes tenemos animales, es importante entender si están estresados o no, qué podemos hacer por ellos para que no ocurran mordidas como la mía. Es que yo, a ver, tengo una suerte que cuando fui al hospital y me hicieron una cirugía reconstructiva, me dijeron, o sea, por ahí la cara tiene 6 nervios importantísimos, entonces me dijeron, te puedes quedar con problemas de gesticulación y me dedico a la comunicación. Claro. Te puedes quedar con tics nerviosos, te puedes quedar con un problema de salivación, porque por ahí también es, no tengo nada de eso, por suerte, solo tengo la cicatriz y ya solo puedo contarla. Pero realmente hay muchos otros casos de mordidas de perro y demás que no terminan así, que sí son rostros desfigurados, que sí son problemas que ya quedan perennemente. Y lo triste de esto, sí. Natalie, es que, claro, terminamos echando la culpa al animalito. Y muchas veces ese animalito termina fuera del hogar porque lo pudo haber hecho, no sé, con un niño. Total. O con, obviamente, papá y mamá, y después del perrito es quien paga los platos rotos. Y lo entiendo, ¿sabes? Claro, muchísima lógica. A mí todo el mundo me dijo, tienes que eutanasiar a Durango, que lo ven ahí en pantalla. Pero pobre. Hay que conocer, nosotros también, cuando ya tenemos un animalito en casa, un perrito en casa, tenemos que conocer ciertas señales que son súper importantes del estrés del perrito, porque claro, muchas veces vemos que hay un niño que está molestando al perrito, y nosotros decimos, sí, el perrito aguanta. No, el perrito es un perrito. No. O sea, algún momento va a reaccionar, obviamente así. En este caso estamos hablando de la pirotecnia, y nosotros desde el inicio del programa decíamos, por favor, o sea, lo que usted va a destinar a pirotecnia, dónelo a una fundación. Oye, el daño que hace al ambiente, el ruido. También entendamos que los pobres animales escuchan 16 veces más que nosotros. Claro, entonces, el ruido que tú escuchas de pirotecnia para él es realmente, está cayendo la bomba, estamos en guerra. Claro. Y hay perros que ya se han acostumbrado y lo manejan muy bien, pero hay otros que no. Entonces, el índice de mordidas incrementa en diciembre, igual que de los perritos perdidos, también en las festividades, porque la gente visita, sale, que la cena, que no sé qué. Oye, nosotros en el refugio que yo tengo, que se llama Distrito Animal, en donde tenemos 100 animales rescatados de situación de calle,
todos los diciembres es casi que debería contratar una persona adicional para redes sociales por todos los pedidos de por favor posteen que se acaba de perder mi perrito. Entonces, también hay que tener como esa conciencia de que los animales finalmente son parte de nuestra familia. No vivimos solos. O sea, como tal, sí tenemos que idear para ellos o pensar en ellos en la Navidad y en Año Nuevo. Si vamos a viajar, si vamos a estar con ellos o si lo vamos a dejar solos. Un poco cuál es el espacio seguro que ellos tienen, si tienen o no problemas con los ruidos y atender eso para evitar que ocurran cosas como las que me ocurrió a mí. Y a propósito de esto, te agradecemos muchísimo por compartir todo esto y por sobre todo dar este mensaje de si lo vamos a dejar, de todo lo que va a ocurrir, porque lamentablemente va a ser inevitable. Hay demasiada gente que va a seguir haciendo esto. Claro. No sé tú, en cuanto a esta experiencia, todo lo que sí. tú vives en este refugio, en esta fundación, ¿qué es lo que le puedes decir a la gente? Ya se avecina esto y en Total. Realidad ya empieza la pirotecnia muchos días antes de Navidad y de Año Nuevo. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué deberíamos hacer nosotros con nuestros animalitos para protegerlos de la mejor sí. manera de esta pirotecnia? Tienes razón, Esteban, consejos? Porque definitivamente no vamos a lograr que se elimine, ¿no? Es y muy también difícil, ¿no? Yo entiendo además que hay personas que trabajan en aquello, así que tampoco vamos a quitarle el trabajo a esas personas. Sin embargo, entonces, nosotros en casa, ¿qué podemos hacer? Bien sencillo. Primero, determinar si es que nuestro perro ya va cambiando el comportamiento. Quizá está lamiéndose las patas más seguido, está mordiendo muebles, se orina. Alguna cosa que nos indique que hay un comportamiento distinto. Si no, de todas maneras, preparar para ese día en donde hay más ruido, ¿no? ¿Prepararlo cómo? Hay que ir entendiendo en la casa cuál es el lugar seguro para mi perro o para mis gatos, que también podemos tener. Y ese lugar hay que tratar de hacerlo un poco insonoro. Entonces, desde poner colchitas en todos los huequitos donde entre ruido, hasta ponerle más almohadas, ¿no? Las cubetas de huevos pueden ayudar Total. Muchísimo para hacerlo más insonoro, ¿no? Inclusive es encerrarlo, o sea, un lugar más cerrado, no tan grande, más bien pequeño, donde él se pueda sentir a gusto. Puede ser un closet, a lo mejor un walk-in closet. En mi casa, por ejemplo, uh-huh. mi perro es un walk-in closet que hay y ahí él está, pero le pongo allí su camita, su comida, Dale está tranquilo. Seguro, claro. Esté tranquilo. Luego, en realidad, también hay, si hay productos en el mercado. Pastillas, yo no lo recomiendo menos al aire así, porque luego la gente puede, claro. de humanos, sobredosis, fregadísimos, diciembre, sí, encima sí, de todo, sí, te toca llevar que sea al veterinario. Bajo el control de un veterinario. Oh, exacto, que así sí hay. Entonces, si ustedes le preguntan a un veterinario, él les va a decir, hay pastillas y tienen dosis específicas para animales, no de humanos. Uh-huh. Y lo otro que sí es muy natural son las feromonas. Y feromonas también hay en el país, ya hay desde hace algunos años en el país, para gatos y para perros. Uh-huh. Hay collares que sueltan feromonas y que lo que le hacen es ayudar a esta sensación de bienestar, una sensación de tranquilidad. Esas son las maneras en las que los podemos ayudar. Natalie, muchísimas gracias por haber estado junto Muchas a nosotros gracias, el día de hoy. Gracias por compartir esta historia que de verdad es súper importante. Muchas veces no visibilizamos esto que es tan importante, y en casa también, el animalito, el perrito es parte de nuestra familia, así que es una obligación que nosotros entendamos el comportamiento también de los animalitos, para que no lleguen a ocurrir esta clase de cosas y después el perrito sea el que, como Natalie claro. nos decía, el que pague, sí, los platos rotos terminan durmiéndolo o queda abandonado. Claro. Entonces, súper importante tener en cuenta, si usted va a salir de su casa 24 o 31, que sabe que la pirotecnia está, tome en cuenta todos los consejos que Natalie nos dijo, déjele un espacio donde pueda estar tranquilo, donde pueda estar seguro, balcones cerrados, porque los perritos de la desesperación se botan, entonces sí, hay que tomar en cuenta todos estos detalles. Natalie, gracias nuevamente gracias por compartir ustedes. Esa historia tan, por un lado, obviamente muy fuerte todo lo que viviste, pero por otra que nos enseña muchísimo. Eso muy es bueno. Me ha quedado la lección, así que espero que les haya servido. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Continuamos con más, con Martín. Gracias, mi querida Karen. Y hoy, en estas fechas, quizás en esta Navidad, en este Año Nuevo, ustedes y su familia pueden decir, no vamos a utilizar pirotecnia, hoy va a ser una Navidad diferente. Quizás, pues, se siente un poco raro comunicar que no lo va a usar porque usted fue el rey de la pirotecnia, pero esta Navidad, pruébelo, hágalo. Digamos, esta Navidad, este Año Nuevo, mi familia no va a utilizar pirotecnia y va a ver cómo muchas familias más se van a ir sumando. Cambiamos de tema y esta recomendación es Pepa. ¡Cumplimos! El Metro de Quito es tuyo, es de mío, es de todos. Crea ya tu cuenta ciudad en www.metrodequito.gov.es.
con el metro de Quito. Quito renace, por supuesto, y hay que cuidarlo porque el metro es mío, es tuyo, es de Cari, es del Gordo, es de todos los quiteños y ecuatorianos que disfrutamos de este servicio que está espectacular. Así es, nos vamos a ir a una pausa comercial, 10:40 y... ¡9! Ya regresamos. Venimos. Doctor Aguilar, ¿cómo está, chiquillo? El programa es todo suyo. Hable de su vida, de su nuevo tema musical. No, mentira. ¿Quién conquista mejor, damas o caballeros? ¿Hombres o mujeres? Obviamente las mujeres, pero vamos a explicar por qué. La mujer maneja mucho más la inteligencia emocional, claro. Y también es más sensible, ¿ya? En el aspecto que se fija en detalle, que es la sensibilidad que la mujer sí analiza. En cambio, el hombre, ya como tiene un metabolismo más lento, también su análisis mucho más lento, entonces no logra captar las señales de las mujeres. Y ojo, que la mujer siempre genera una muralla, ¿ya? Al inicio, para que tú tampoco la puedas analizar. Siempre te da una imagen errónea para que tú te vayas por otro lado. Y ahí ella encuentra despejado, por decir, la cancha y hace lo que quiere. Entonces, siempre la conquista de la mujer es una manipulación. Y puede ser una manipulación con culpa, una manipulación de cualquier debilidad que tenga. Siempre la mujer va a encontrar tu debilidad. Y el otro punto es la mujer la que elige, no el hombre. Tú puedes pensar que como hombre que conquistaste a una mujer, pero en el fondo no fue así. Ella te eligió primero y por eso se dio la situación así. Eso es lo que yo le estaba contando. La mujer es la que delimita la cancha. Todo. El todo, las reglas del juego y el jugador. Solo que ellos... Una vez que la mujer hace ese preámbulo, claro, da el chance como para que el hombre crea que la está conquistando, exacto, pero ella ya lo decidió. Exacto. Sí, el muchacho es un experto. Y te hace creer que tú la quieres, que terminó, que no te terminó, que te abandono, que te engaño, que no te engaño. El celo psicológico. Y justamente es esto, porque a ella le gusta tener el control y es un tema de instinto, de supervivencia. Como dicen, ay, qué rico sería tomar un helado, dice por ahí un hombre. Dice, te invito a tomar un helado. Y el hombre crea como que, ay, y mira, le invito un helado. Cuando le mandó la señal entera de que quería el helado. Una mujer te escribe en momentos nada que ver para que tú le des una respuesta sincera y factor sorpresa y te encuentre ahí. En cambio, ella todo lo que te va a escribir lo está pensando por día. No creas tú que cualquier palabra, hasta un emoji, es porque lo estuvo pensando 2 días y va al clavo. La mujer usa de verdad su cerebro y su hemisferio derecho emocional para poder conseguir lo que quiere, por eso puede proteger a su hijo y mantener la familia. Ahora, ¿cuál es el error de los hombres? ¿Nah? El hombre, el error es todos demasiado demostrativo. Hablar. Que lloro, que creo, decir, hacerse el interesante, hablar de su dinero, del que tiene, del que no tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre al final, lo primero que hace es intentar conquistar a la mujer de una forma muy burda, muy lenta, ¿ya? Entonces, obviamente, básica, con eso le muestra a la mujer su debilidad. Todo lo que el hombre muestra como poder, que tengo un celular, que tengo un carro, que tengo un BM, como un amigo, justamente eso es, en el fondo, todo lo contrario, porque está ocultando algo. Pero la mujer tiene ese entrenamiento, no se resiente. Por eso es que las mujeres también pueden perdonar infidelidades, porque en el fondo ella te conoce mucho más profundamente. Ahora, hay mujeres, por ejemplo, con el rostro un poco más redondo, por decirlo así, que son más emocionales y son más peligrosas. Mujeres de rostro todas alargado. Son peligrosas, doctor. Claro, mujeres del rostro alargado son un poco más terco, un poco más lento, un poco más negativa, pero igual te va a manipular. En cambio, los hombres, ya, y sobre todo esta generación millennial, ya, que tiene como una estructura hollywoodense de cómo debería ser una relación, son víctimas, son pajaritos del señor, claro, porque sí, en el fondo es mucho más fácil para una mujer, porque ellos quieren estructurar sus emociones. Lo peor que puede hacer un hombre es tratar de decirle a una mujer lo que siente o qué es lo que quiere, porque el hombre primero no busca algo emocional, el hombre busca, como decimos, sexo deportivo. Carnal. Claro, busca Órale, un carnal. Tema superficial, porque la conexión primero es física, pero las mujeres son las que más se fijan en el físico, no el hombre. Pero el hombre lo saca a la luz. No se aguanta y quiere abordarla. Se siente seguro, o sea, si ella no le da un beso o si no tiene sexo. Aguilar, entonces, en resumen, nosotros vendríamos a hacer unos corderitos al borde de recibir un ataque. Exactamente. Ay, así que el consejo para el hombre, no sean tan expresivos. Quédense callados, sean más misteriosos, no le hablen de su familia. No hables de tu ex, no hables de lo que gana, nada. Evita hacer monosílabo. Lo que dice es que los hombres, cuando salimos a la calle, es como sería el matadero. Exacto. Tú, el hombre se pone en evidencia todo lo que tú dices, mira, la música que escuchas. Si tú le dices, no, que escucho música de los 80, entonces, la mujer tiene respuesta para todo y tiene patrones, eso sí, de es conducta. Cierto. Pero a ver, Carlos, de verdad es que estamos diseñados de esa forma, sí. O sea, de verdad es que nacemos de esa forma, ¿no? O en realidad la sociedad o la educación o la no sé, la sociedad, ciertas cosas hacen que la sociedad ha hecho más en evidencia.
La sociedad ha puesto en evidencia que la debilidad del hombre en conquista, obviamente, y la superioridad de la mujer, pero la mujer lo hace por un instinto de defensa, por proteger a su hijo, por mantener la economía. Son las mujeres las que manejan los matrimonios y las relaciones de pareja. Los hombres jamás hemos hecho eso y ni lo vamos a hacer. La jefa dice que tiene un minuto para conquistarla. ¿Que tengo un minuto? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, mira, para un hombre la forma más fácil, más que la sinceridad o ser demasiado romántico, crear un personaje para el hombre lo hace ser transparente frente a una mujer, pero transparente no en buena onda, sino porque que te va a sacar las debilidades. Te va a sacar el rollo completo, ¿ya? Y lo va a usar en tu contra, pero en buena onda, porque la mujer, así como gusta del sexo con amor, también ella piensa, ¿me entiendes?, que si a ti te tiene que doler algo, te tiene que abandonar, te tiene que hacer sufrir, es necesario para reestructurar la relación. Y la mujer lo ve con amor. Entonces, resumen. En resumen, que la mujer maneja mejor esto y la mujer conquista, pero el hombre tiene que dejarse o hacerle creer a la mujer que le funciona. Conclusión, la mujer es un depredador letal. Chiquillo es más mental y la quiere analizar, y mientras el análisis del hombre, mira, son 3 minutos, el de una mujer son 3 segundos. Entonces siempre va a perder. La colorada lo tiene frito el joven. No, él trata de manejarse mentalmente, pero eso también para el hombre hace que se enamore más. El enamoramiento es una reacción física de tanto pensar. Así que mientras más rollos te pase, más te enamoras. Dios mío, la jefecita le va a dar un infarto. Es las 11 de la mañana y nosotros nos despedimos. Gracias por su sintonía, Carlos. Gracias por haber estado con nosotros. Nada que hacer. Pausa. Estaba llamando a las casas. Especial de 3 días. Y volvemos.